jabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Fruto, flor.
necesita el coser, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte. Lo que vales.
todos, en el marco del 48 aniversario del ataque a la Casa Grande en el poblado de San Miguel Nepantla, Estado de México, un 14 de febrero, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión desde el Museo Casa de la Memoria Indómita, a quienes agradecemos su hospitalidad para la realización de este evento, así como por todo el esfuerzo histórico de denuncia sobre la desaparición forzada en nuestro país que han realizado a lo largo de los años. En el periódico Nepantla 1, que apareció el 14 de febrero de 1979, se señala que en esta fecha se rinde homenaje a los compañeros que en distintos momentos y lugares han caído en cumplimiento de su deber revolucionario. Es el caso que hoy traemos a la memoria colectiva los nombres de nuestras compañeras de las Fuerzas de Liberación Nacional, María Luisa y Soledad, Deni Prieto Stock y Carmen Ponce Custodio, respectivamente, quienes cayeron luchando en la Casa Grande de Nepantla. Además, como consecuencia de este ataque, posteriormente, será desaparecida impunemente la compañera Murcia, Elisa Irina Sáenz Garza, por el Estado mexicano en la Selva Lacandona, de quien seguimos exigiendo su presentación con vida. A su vez, también comentaremos sobre todas las compañeras que en estos 52 años de organización han dado su vida por la liberación de nuestro pueblo. Hoy, la Casa de Todas y Todos nos convoca a este evento para hablar sobre el papel fundamental de las mujeres en la lucha revolucionaria de las Fuerzas de Liberación Nacional a lo largo de sus 52 años de vida, unificando esfuerzos para continuar el camino de dignificar la historia. Les invitamos a externar sus comentarios durante la realización de las actividades que llevaremos a cabo durante esta transmisión. Al final, daremos un espacio para su lectura. Para comenzar, tenemos la presentación del cuaderno de trabajo Dignificar la Historia 4, Toma de Pueblos, 1983-1993, a cargo de la maestra Selene de la Fuente, quien es maestra en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con orientación en Ciencia Política. Sus investigaciones se orientan en temas como participación política, doble jornada laboral y violencias domésticas. Además, es académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, maestra Selene. Muchas gracias a todas y todos quienes se encuentran conectadas en este momento en la transmisión desde la página de la Casa de Todas y Todos. Asimismo, agradezco al comité editorial de la Casa de Todas y Todos, quienes han hecho un esfuerzo gigantesco en la publicación de la serie Dignificar la Historia, la cual quienes han tenido oportunidad de revisar los tomos, pues son testigos del invaluable valor histórico que estos albergan. Asimismo, pues agradecemos a quienes están conectando y también esperemos su participación. Saludos también a la compañera Adela, que está en línea, y a la presentadora. Muchas gracias. Primeramente quisiera empezar aclarando que es imposible hablar del periodo llamado Toma de Pueblos, como se titula el libro que voy a presentar, 1983-1993, que alberga estos periodos. Que pertenece a la serie de Dignificar la Historia y es la última publicación de la misma. Es imposible, les decía, hablar de este periodo sin antes narrar el trabajo político militante que las mujeres y hombres de las Fuerzas de Liberación Nacional realizaron por décadas. Para este periodo de tiempo es pertinente mencionar lo que, a mi parecer, son elementos indispensables para, número uno, el aglutinamiento de un numeroso ejército que le hiciera frente a las demandas populares de las y los mexicanos, de aquellos y aquellas desposeídas, olvidadas, perseguidos del país. Además, es importante reconocer el logro del primer Congreso de las Fuerzas de Liberación Nacional en 1993, donde se votaría el inicio a las hostilidades, es decir, a la guerra contra el Estado mexicano por todas y todos los militantes del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional. Estos elementos que a mi parecer se encuentran en esta serie de Dignificar la Historia son los valores, la propuesta revolucionaria y sobre todo la práctica militante de las y los militantes
de las Fuerzas de Liberación Nacional, que más adelante voy a dedicarle algunas líneas a algunas compañeras que con su ejemplo pues dieron un importante apoyo y aporte a la lucha revolucionaria. Es importante hacer hincapié, sin duda, en la presencia y la participación activa de las mujeres en el proceso revolucionario, que pues, es un ejemplo práctico de aquella frase que dice que no hay revolución sin las mujeres. Y bueno, la mujer ha estado presente en los diferentes momentos de los ya 52 años que viene caminando y luchando las Fuerzas de Liberación Nacional. Estas mujeres son de distintas clases sociales y suman su esfuerzo a la lucha revolucionaria. Eso es algo muy significativo que vamos a poder encontrar desde el segundo tomo, tercer y sobre todo el cuarto tomo de la serie. Mencionaré algunas de ellas que pueden encontrar en estos mencionados tomos. Desde su nacimiento, las Fuerzas de Liberación Nacional contaron con la presencia de las mujeres, primero en su fundación como una compañera testiga en su fundación, la compañera Murcia. Educadora, no solo estuvo presente en la fundación de la organización, sino también que fue la primera mujer en formar parte del entonces núcleo guerrillero Emiliano Zapata en el sureste mexicano. Formó parte del grupo de compañeros que en el 74, en 1974, participa en el desalojo de los espías yanquis y de sus instalaciones en la laguna de Locotal. Ella, junto a los demás guerrilleros, cumplió con su deber de desalojar al extraño enemigo imperialista. Para luego, las tropas federales mexicanas, asesoradas por extranjeros, la buscaron a ella y a sus compañeros pensando que con eso eliminaban lo que para ellos representaba una amenaza. Sin embargo, vamos a ver en la narrativa de toda la historia de las fuerzas que pues no lo consiguieron. En este primer tomo van a poder encontrar valores importantes como la política antiimperialista, la moral revolucionaria que se manifiesta en la entrega y compromiso de mujeres y hombres que permitía desarrollar las tareas más simples o las más grandes, además de la autofinanciación de todo el proceso revolucionario, el cual no permitía pues, asaltar bancos o secuestrar personas, y esto habla de, pues, de una entrega absoluta. Esto lo menciona el doctor Neil Harvey en el tomo 1, lo cual es muy valioso para conocer estos valores revolucionarios de las Fuerzas de Liberación Nacional, de sus integrantes, más bien. Después de ella, de Murcia, la compañera Aurora, Julieta Glockner, quien demostró con sus actos ser consecuente con los principios de las Fuerzas de Liberación Nacional por sus claros criterios revolucionarios. Ella, con su ejemplo y clara convicción de lo que representa ser una revolucionaria donde quiera que se encuentre, no titubeó en el señalamiento de las fallas organizativas y logró incorporaciones importantes de compañeras y compañeros a las filas de las fuerzas. Desde entonces se enfrentó problemas por su condición de ser mujer y responsable como jefa de red. Se enfrentó al machismo existente en la organización de varios compañeros, logrando analizarlo correctamente y corregirlo de acuerdo a los lineamientos prácticos y organizativos. Ella fue masacrada por el Ejército Federal junto al compañero Gonzalo en Cárdenas, Tabasco. Y pues es también en este día, 14 de febrero, pues es un día importante para conmemorar la memoria de todas ellas y de todos los compañeros. Otra mujer importante en el proceso revolucionario y militante de las Fuerzas de Liberación Nacional es Lucha. Ella fue una mujer incansable a quien le tocó vivir la difícil persecución policíaca y la pérdida de compañeras y compañeros militantes en 1974, que van a poder ustedes leer en el libro 2, así como la precaria situación económica que se vivió en esa época debido a la persecución derivado de una delación de exmilitantes. Ella fue detenida en 1968 cuando el ejército entró a la UNAM y es así como se convence que hay que organizarse para luchar de todas las formas posibles y la importancia de la clandestinidad como necesidad revolucionaria, siendo también esta
otra de las prácticas revolucionarias presentes en toda la vida militante de las Fuerzas de Liberación Nacional. En el libro 2, que narra la historia de 1974 a 1977, pues son mujeres militantes que vivieron durante esos años, que cayeron también a la cárcel y en vez de rendirse se incorporaron nuevamente a la lucha revolucionaria. Aquí hay un elemento muy importante, ¿no? De entrega revolucionaria de hombres y mujeres, que a pesar de haber estado en la represión de los años 70 en México, que sin duda los historiadores e historiadoras han narrado y nos han pues ejemplificado la persecución desencarnada que se tenía a toda la disidencia revolucionaria, pues es un ejemplo vivo, ¿no? De que regresaban de ese proceso de persecución para incorporarse nuevamente a la lucha. Y eso habla de un valor revolucionario importante en las Fuerzas de Liberación Nacional, que es ser consecuente con la moral revolucionaria. Es decir, una vez haciendo un análisis de la realidad en el que se vivía México, era imposible replegarse, era imposible renunciar a la lucha política militar, porque era la vía que se tenía clara que seguía después de intentar cualquier proceso democrático, cualquier proceso legal. Y bueno, estas compañeras, mujeres, tanto del campo como de la ciudad, campesinas y estudiantes, decididas a formarse como revolucionarias y que vieron truncada su vida ante la traición que las llevó a la muerte, que justamente hoy 14 de febrero las recordamos con total y sincero reconocimiento. Estas mujeres estaban seguras de que otras manos seguirían adelante en los ideales de la liberación definitiva de nuestra patria. Tal es el caso de las compañeras María Luisa y Soledad, asesinadas en manos del ejército mexicano en Epantla, Estado de México. En estos años se inició también la participación de varias mujeres en los distintos niveles de participación de las Fuerzas de Liberación Nacional, como colaboradoras, simpatizantes, militantes urbanas que pedían la incorporación como profesionales. Es decir, el aglutinamiento masivo de mujeres estaba por ver su luz ya en el libro 3, en el periodo del 77 al 83. Y bueno, estas mujeres se probaban, en ocasiones seguían, en otras dejaban de participar por cuestiones personales o familiares, pero siempre guardaban la discreción que el caso requería. Es decir, de alguna manera, todas las facetas de participación política que tenían las Fuerzas de Liberación Nacional permitían la participación como simpatizantes, como militantes urbanas, como militantes del campo o como profesionales en la montaña. Y bueno, ya el libro 3, que es el que nos ocupa en este momento, pues son profesionales como la compañera Ruth, que en las casas de seguridad y en la montaña, con altas y bajas, en el trabajo militante, entendiendo la clandestinidad como un valor importante de las fuerzas. Otro elemento también, la disciplina, pues le permitió participar en múltiples actividades a lo largo y ancho de nuestro país. Conoció nuestro país, México, de sur a norte, y pudo ver en carne propia la miseria tan cruda que se vive en el sur de nuestro país, en el México entero. El olvido en el que tienen los diferentes gobiernos, que por varias veces estuvo en la montaña del sureste. Estos elementos y estas vivencias fueron forjando en ella, como en otras militantes, un deber revolucionario que podemos conocer en toda esta serie de dignificar la historia. Conoció el centro del país donde a varias mujeres militantes enseñó las posiciones de tirador, la seguridad en el uso de las armas, la radiocomunicación, la cría de animales, la práctica de la sanidad, hasta hacer menudo con zanahorias y papas para que fuera más nutritivo. En el norte imprimió en mimeógrafo manual una de las publicaciones más antiguas, que es el Centauro del Norte. Su artículo titulado Las Revolucionarias fue un producto de su estudio, pero sobre todo de su experiencia compartida
con muchas compañeras que, con quienes convivió, encontrando en cada una de ellas sus motivos para participar en la lucha, sea colaborando con una despensa o integrándose a vivir de tiempo completo a las casas de seguridad. Y bueno, ya en el periodo de 1983 a 1993, que es justamente el tema, el tomo de Toma de Pueblos, pues es un texto ya con una presencia mayor de mujeres en todos los niveles de participación, en todas las jerarquías de participación revolucionaria. Estas eran desde jóvenes indígenas que se integraban a la lucha, a veces para aprendizajes muy concretos como la sanidad, hasta profesionistas que pusieron pues, su grano de arena en el esfuerzo de llevar adelante el andar revolucionario de las fuerzas. También maestras que dejaron su trabajo de base en el magisterio para como profesionales dar clases en la escuela de cuadros o en el campamento en montaña. Profesionistas de la salud o profesionistas en comunicaciones que sumaron sus modestos esfuerzos en darle fuerza al sujeto colectivo que de manera firme se desarrolló en nuestro país y que pues vemos con claridad en el primer congreso, que también es importante narrarlo un poquito más adelante. Estas mujeres que le dieron vida a las casas de seguridad donde vivían familias, donde asistían pues personas como cuñados, el primo, el sobrino, la suegra, la tía, la hermana, pero que en su interior se realizaban estudio y trabajo encaminado a hacer crecer la organización de los trabajadores del campo, de las trabajadoras del campo y también de la ciudad. Este sujeto colectivo que llegó a presentarse en 1993 en el primer congreso del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional, pues fue un caminar de muchos años, de mucha entrega, de mujeres que tal vez ahora no mencionamos, pero que sin la participación desde las cocinas, desde el campo, desde el trabajo militante, pues se hizo posible un congreso, el primer congreso del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional. Y en este libro, Toma de Pueblos, que ustedes van a poder adquirir o pueden estar adquiriendo, escribiendo la página de la Casa de Todas y Todos, van a conocer varios resultados que tuvo el conjuntar el esfuerzo revolucionario de mujeres. Primeramente, desde una faceta crítica. No hay que olvidar que las mujeres de las Fuerzas de Liberación Nacional, en los textos, cuando se mencionan elementos del machismo o elementos que las dejaran en desventaja, eran las primeras en cuestionar estos elementos. Es decir, no se pensaba la liberación del pueblo mexicano sin la participación de todas y de todos. Quiero solamente leer algunos párrafos que se encuentran en la Comisión de Mujeres. Bueno, pero antes hay algo que le antecede, que se encuentra en el NUPI número 12, que ustedes van a poder encontrar en el texto, que se llama Encuentro de Mujeres Campesinas, Obreras e Insurgentes. Una característica fundamental de las mujeres de las Fuerzas de Liberación Nacional era entenderse como un conjunto de luchas, es decir, los aprendizajes de las mujeres de la ciudad con el aprendizaje de las mujeres del campo va para un mismo objetivo, ¿no? El conformar un ejército popular. Y bueno, dentro de los primeros estatutos se encuentran tres principios básicos de la mujer en las Fuerzas de Liberación Nacional. Los quiero leer para que queden sintetizados en esta presentación y que da muestra, pues, del gran avance en el sentido de los derechos de la mujer y de la participación en igualdad con los hombres. El primero es que la plena igualdad entre el hombre y la mujer es la plena igualdad entre el hombre y la mujer. La posibilidad de que la mujer milite en las Fuerzas de Liberación Nacional a cualquier nivel organizativo no es su sexo, sino su grado de compromiso con la revolución lo que define la participación de las compañeras en nuestras filas. Sin duda, es un elemento que clarifica esta práctica revolucionaria. En el primer encuentro campesino
En el primer encuentro obrero campesino, fue un encuentro de mujeres obreras y campesinas e insurgentes. Además, hicieron también este esfuerzo colectivo la realización de la Asociación de Mujeres, comprendiendo todas las consideraciones y las faltas que se podían cometer en ese momento hacia las mujeres de México en general y por quienes también tenían que luchar. Esta asociación tenía claro que debía acercar a la mujer a la revolución porque tanto la obrera, la campesina, la afanadora sufre la explotación capitalista y la mujer que no recibe salario por su trabajo también sufre la explotación en sus condiciones de vida con los efectos de la inflación, la devaluación, el desempleo, entre otros. La Asociación de Mujeres debe ser una instancia organizativa que pueda ofrecerles a las mujeres de nuestro pueblo diversas formas de participación atendiendo diversos grados de compromiso. Retomando a Lenin también como otro valor fundamental de estudio y práctica de las Fuerzas de Liberación Nacional es la ideología marxista-leninista que se llevó en su estudio pero también en la práctica militante. Este era luchar por el desarrollo de los servicios colectivos a una escala social generalizada para liberar a la mujer mexicana que en la actualidad realiza los trabajos domésticos individualmente, para que pueda ser efectiva la igualdad ante la vida. Y estos son elementos que nosotros podemos ver en la Casa de Seguridad, en la Casa Grande de Nepantla, donde las actividades pues tenían que ser colectivizadas. Y si no eran colectivizadas, pues había una crítica y una autocrítica hacia las mismas prácticas que como hombres y mujeres se tenían de afuera, es decir, sin estar en la organización. Un elemento indispensable también que hizo, a mi parecer, que las Fuerzas de Liberación Nacional tuvieran un acercamiento con el pueblo mexicano fue su incansable estudio sobre el análisis de la realidad. Y lo vamos a poder encontrar por la compañera Norma en el NUPI número 32 sobre la Comisión de Mujeres, las mujeres y la lucha por la salud, donde hacen un análisis sobre la mujer, la salud en la mujer en ese periodo. Dice que es más grave aún la salud en las zonas rurales en donde las mujeres no reciben ninguna atención médica durante el embarazo, sino que deben ser atendidas por parteras, quienes con frecuencia se encuentran con problemas en el último momento. Si el producto viene normal, el parto no tendrá mayores problemas, pero si viene atravesado o sentado o presenta alguna otra complicación, será de muerte segura, no solo para el nuevo ser, sino también para la madre. En Chiapas, una de cada 20 mujeres tiene problemas graves durante el embarazo y el parto. Existe también una alta incidencia del tétanos neonatal por la falta de condiciones higiénicas adecuadas al atender el parto. Otro elemento importante que las mujeres de la Comisión de Mujeres encuentran en este análisis de la realidad, que habrá que ver si se aleja de la vida actual, ¿no? Del presente, de la condición de la salud de las mujeres en todo México, es que la mujer campesina es un problema crucial de la mujer campesina es el de la anemia y la desnutrición. No existe un consumo suficiente de hierro, proteínas y vitaminas que nutran al cuerpo y le brinden las defensas necesarias para resistir a las enfermedades. Este problema es más fuerte en la mujer embarazada, ya que repercute directamente sobre el feto, transmitiéndole su desnutrición aún antes de nacer. En México, menciona la Comisión de Mujeres, 9 de cada 10 defunciones de niños menores de 4 años se debe directa o indirectamente a la desnutrición. Más de 2 millones de niños podrán salvar sus vidas cada año si las madres se alimentan bien durante el embarazo. Entonces, para cerrar, dice, es necesario que desde ahora el pueblo pueda disfrutar de alguna mejoría en sus condiciones de vida, que palpe los beneficios que una organización revolucionaria puede otorgar al pueblo, aún con los recursos tan limitados que se tienen. Y bueno, ya para cuando nosotros vemos la declaración de guerra y el primer congreso de las Fuerzas de Liberación Nacional, vamos a conocer la participación de mujeres que están en sanidad
comprendiendo todas estas vicisitudes, dificultades que tienen para sobrevivir, pero sobre todo que les da fuerza y que es el único camino que encuentran, pues la lucha armada para liberarse en primera instancia de un proceso de olvido hacia los pueblos, pero después que es el camino de liberación que se encuentran en las comunidades. En el desarrollo del libro 4, Toma de Pueblos, como es el título que se elige para este libro, se entendería como que la organización toma los pueblos. Sin embargo, el título, y vamos a poder reafirmarlo con los textos que nosotros encontramos en los artículos que vamos a encontrar en este libro, en este cuaderno de trabajo, pues es una suma colectiva de hombres y mujeres de todas las clases y de todas las posiciones a la lucha armada de las Fuerzas de Liberación Nacional. Es decir, esta idea que se puede únicamente, que limita más bien la participación de las mujeres únicamente para la alimentación o para la crianza de la vida colectiva en comunidad, pues en estos tomos se cae, ¿no? Ese mito que pueda estar todavía circundando en el proceso revolucionario. Al contrario, mujeres se encuentran cabida en el proceso revolucionario como mandos, ¿no? Como capitanas y como sujetas activas del proceso revolucionario. Creo que eso también es un aprendizaje importante que comprendieron dentro del desarrollo de las Fuerzas de Liberación Nacional las y los militantes. Conocer las capacidades organizativas y entender que todas las tareas, decían en un comunicado, me parece en el libro 1, todas las tareas son necesarias, por más pequeñas que parezcan. Y creo que esa es una frase que podemos ver en la práctica del proceso revolucionario de las Fuerzas de Liberación Nacional. Y bueno, yo con esto cierro, reconociendo el trabajo de estas mujeres, que algunas fueron nombradas, sin embargo, unas quedan en el anonimato. También hay que reconocer a todas aquellas mujeres que quedaron viudas en el proceso de 1994, del 1 de enero, del alzamiento del ejército zapatista. Estas mujeres que no, desafortunadamente, no podemos dar voz ahora mismo, pero que sin duda, con su esfuerzo y dedicación, pues también entrega, pues fortalecieron al proceso revolucionario. No hay que olvidarlas tampoco en este proceso de renombrar o dignificar la historia. Ojalá nos podamos encontrar, ojalá las podamos conocer y pues den cuenta de la entrega total que dieron estas mujeres para llegar no solamente a conformar un ejército, sino también al primer congreso, que es como cierra este libro, este cuaderno, Toma de Pueblos, con el primer congreso del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional. Les invito a que lo lean, a que adquieran los tomos. Sin duda, recordar la historia próxima o la historia más reciente, perdón, revolucionaria de nuestro país, pues nos sirve para ejemplificar que las luchas de liberación pues todavía pueden seguir gestándose en todo el territorio mientras que no exista una liberación total para todas y todos en este país. Muchas gracias a la casa de todas y todos, a los participantes, a las participantes el día de hoy. Y nos vemos en la otra etapa de algunos comentarios. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Selene de la Fuente Rivero por las palabras que nos compartió. A continuación, compartiremos el video testimonial Nepantla, realizado por el grupo editorial La Casa de Todas y Todos en el año de 2014, el cual fue presentado por el comandante Germán en el Multiforo Cultural Alicia, donde habló por primera vez
públicamente de los compañeros desaparecidos en la laguna de Locotal. Paz y Manolo alquilaron la casa número 4 de la calle de Jacarandas, en las afueras del pueblecito de Nepantla, en el Estado de México, expresando a la dueña su propósito de destinarla a la cría de aves y conejos. En realidad, iba a servir como casa de seguridad y escuela para los compañeros de reciente ingreso a las FLN. La calle Jacarandas es un barranco que termina en una antigua vía de ferrocarril. Las casas que se levantan en su trayecto corrigen la inclinación del terreno con terrazas. La alquilada por nuestros compañeros, bardeada, constaba de 5 habitaciones y un baño. En su interior había una construcción más pequeña que limitaba por la parte de atrás al terreno de la casa y que nos serviría de bodega, conejera y gallinero. Delante de esta construcción, un aljibe de cemento sobresalía unos 50 centímetros del suelo. El aljibe quedaba cerca de la cocina. En el terreno de aproximadamente 30 por 25 metros había guayabas, mangos, limoneros, duraznos, una frondosa jacaranda cerca de la puerta de la cocina, un par de añosos olivos que daban bastante sombra y lugar para nidos de pájaros y las antenas de los radiotransmisores. Normalmente los residentes fijos de dicha casa que dimos en llamar Casa Grande éramos Manolo, miembro fundador de nuestra organización como responsable. Gabriel, que se había incorporado 9 meses antes y tenía a su cargo trabajos de peletería y fabricación de botas. Martín, que desarrollaba trabajos de mecánica automotriz y estaba encargado de aprender fotografía. Nora, que fue enviada a la red de Monterrey en el mes de noviembre. María Luisa y yo, quienes ingresamos en octubre y noviembre y teníamos a nuestro cargo el cuidado de los animales. El compañero Salvador, segundo responsable nacional, y la compañera Soledad vivían en nuestra casa temporalmente, ya que se estaba tratando de localizar una casa que estuviera en alguna población vecina, a donde se pudiera comunicar por medio de radios transmisores que entre él y Manolo instalaban. Esta casa, que solo era conocida por él, Soledad y Manolo, fue llamada Casa Chica. La Casa Grande era centro de reunión de los compañeros responsables de cada red local, para tratar los asuntos relativos a las redes y depositar ahí los objetos destinados a proveer al foco exploratorio de la zona de operaciones, en donde se encontraba nuestro primer responsable nacional. En cuanto llegamos, nos dedicamos a emparejar y deshiervar las terrazas, con el objeto de sembrarlas de alfalfa para los conejos. Esto tenía además el propósito de que aprendiésemos a valorizar el trabajo manual, en particular el campesino, con la misma intención. Nuestras primeras actividades incluían fundamentalmente trabajos domésticos. Nos explicaba Salvador que estando, como estábamos, habituados a que nos lavaran la ropa, prepararan nuestra comida o dieran servicio a nuestro automóvil, no sabríamos apreciar realmente el trabajo que representaba el proporcionar estos servicios, si nunca los habíamos realizado. Así pues, en Nepantla, especialmente los recién llegados, aprendíamos a lavar ropa, asear la casa, cuidar animales, a cocinar con un presupuesto determinado. Bueno, simplemente a cocinar, cosa que conseguíamos a veces gracias a la paciente asesoría de Sol, excelente cocinera. Nuestro fracaso con los primeros animales cuyo cuidado nos encomendaron fue estruendoso. Se trataba de unas 20 gallinas ponedoras que terminaron una a una en la olla profiláctica, en vista de que enfermaban con nuestros cuidados. No ponían o se comían sus huevos. Unos 8 o 10 pavos corrieron la misma suerte, pero estos en vista de su voraz apetito. Luego llegaron los conejos, de los que esperábamos obtener carne suficiente para el consumo de los militantes profesionales. El problema era que ni sabíamos ni queríamos matarlos.
Estando en Nepantla, no podíamos dejar de recordar a Sor Juana y menos aún por la particular inclinación que tenía María Luisa por sus escritos y poemas. A veces competíamos, entre bromas, para recordar más versos suyos. Salvador tenía su habitación en el taller de radio. Pasaba la mayor parte del tiempo que sus actividades le dejaban libre estudiando y practicando con este sistema de comunicación. Solo empezaba a familiarizarse con cuestiones de electricidad, y debido a que frecuentes infecciones en los oídos y la convalencia de una operación en ellos la obligaban a reposar, se le encomendó ocuparse de la limpieza de las armas de la casa. También estudiaba matemáticas. Gabriel cocinaba bastante mejor que las recién llegadas, aún sin asesoría, y estaba aprendiendo peletería y zapatería. Practicaba con las de conejo, y para estirarlas había construido un aparato que veíamos igualito al módulo lunar. Gabriel disfrutaba contemplando la salida de la luna por detrás del Popocatépetl, asomándose por la puerta de la cocina. Pero era víctima de nuestras bromas, pues nos resistíamos a seguir su ejemplo de bañarse al amanecer con el agua que bajaba del volcán. Lo menos que le decíamos era que se había dado ya su cotidiano electrochoque. Martín montaba en su habitación un pequeño taller de fotografía y aprendía mecánica con Manolo. Este último se encargaba de adaptar, reparar y dar mantenimiento a los vehículos que llegaban a la casa. Las ocupaciones de Salvador y Manolo rara vez les permitían hacer de intendencia, pero de vez en cuando hacían de pinches y sus consejos daban por resultado una comida de lo más picante. Al incorporarnos en 1973 como militantes profesionales, se dio preferencia a nuestra formación política. Primero, porque no existía ningún apremio en particular para que al llegar empezáramos a ocuparnos de cuestiones militares. Y segundo, porque se precisaba entonces una mínima formación política, ya en el marco de nuestra militancia como profesionales, para asimilar de mejor manera una formación militar. Sin embargo, desde principios de febrero, tanto Manolo como Salvador habían estado hablándonos de la importancia que revestían para nosotros las técnicas militares. A menudo nos hablaban de esto, relatándonos el entrenamiento a que se sometían los compañeros del rancho, contándonos sus primeras dificultades para empezar a adquirir este tipo de conocimientos. En fin, anunciándonos que próximamente iniciaríamos en la casa cursos de técnicas militares. Y empezaron estos el día 12, con nociones elementales de balística a cargo de Manolo, conocimiento del ejército opresor a cargo de Salvador y práctica de puntería con pistola de diábolos a cargo de Manolo. Las clases duraban 2 o 3 horas diarias y continuaron el día 13 y el 14. ¿Qué ocurrió el 14 de febrero? A las 23 horas, Salvador conectaba y desconectaba los últimos cablecillos de ese día en los aparatos de radio. Sol se deshacía las trenzas en su habitación preparándose para dormir, al igual que María Luisa y yo, que leíamos en nuestras habitaciones. Gabriel terminaba de limpiar la cocina y Martín y Manolo batallaban todavía con un acumulador, cuando el ejército opresor, así como agentes de la policía política que habían rodeado la casa, lanzaron al interior granadas incendiarias, acompañadas de lluvia de balas, al tiempo que intimaban rendición. «¡Es el ejército! ¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Es el ejército!» Empuñando nuestras armas personales, nos dirigimos apagando luces por el camino hacia el cuarto de María Luisa, que quedaba entre el de Sol y el mío, para recibir órdenes de Salvador, que se encontraba ya en esa habitación con los documentos de seguridad que debía defender con su vida y abrazando una carabina M1, única arma larga funcional que había en la casa. Sol, María Luisa y yo teníamos revólveres calibre 38, Gabriel y Martín, pistolas escuadras Colt calibre 38, Manolo y Salvador, escuadras Brueggen de 9 milímetros. María Luisa, que había perdido sus anteojos, decía a quienes pudieran preocuparse de eso, que lo dejaran, que realmente no le hacían falta. Manolo rebuscaba en el closet y preguntaba a Salvador si por lo menos nos llevábamos las armas cortas. Salvador lo descartó. Dijo que había que irse ya. En ese momento empezaron a lanzarnos gases lacrimógenos. Salvador repitió la orden. ¡Vámonos! Salimos por la puerta de la cocina, cubriéndonos con la sombra de la jacaranda, el aljibe y los gallineros.
Pegándonos a la pared de la cocina, dimos vuelta a la derecha, metiéndonos en el estrecho pasillo formado por la barda y la pared del fondo de la casa. Salvador pretendía que saltásemos la barda por ese lado. Aun cuando casi sin intervalos entre nosotros, el orden en que marchábamos era Salvador, Sol, Gabriel, María Luisa, Ana, Martín y Manolo. Recargada sobre la pared de la cocina al principio del pasillo, hacía tiempo que habíamos dejado una escalera para revisar el tinaco. Al dar vuelta, Ana a la esquina de la casa, Gabriel retrocedió unos pasos para subir a la escalera. Alguien le advirtió que no lo hiciera y él alcanzó a explicar que quería ver dónde estaban los enemigos, antes de que descargas cerradas empezaran a caer sobre nuestra posición desde el frente y el lado izquierdo, a través de la barda. El movimiento había dado a conocer al enemigo nuestra posición al salirnos de la zona sombreada. Nos tiramos al suelo. Los compañeros que venían detrás de mí no habían alcanzado a dar vuelta. Primero me jalaron hacia ellos. Yo moví a María Luisa tendida delante de mí, pero ya no me respondió. Luego me indicaron con señas que lo siguiera. Nos arrastramos hacia la parte baja del terreno, protegidos por el aljibe y el gallinero. Al final del aljibe hicimos alto. Parapetados ahí, oíamos claramente los gritos de los traidores. Nora gritaba histérica. «¡Entrégate, Salvador! ¡Prende las luces! ¡Entrégate, Salvador! ¡Están rodeados! ¡Prendan las luces!» Desde ese lugar, Manolo intentó regresar hacia la posición de los otros compañeros para ver si era posible auxiliarlos. Pero como en esos momentos el tiroteo sobre su posición y las que estaban próximas a ellos era sumamente intenso, esperaba que disminuyera un poco cuando una granada luminosa que estalló en el lugar de los compañeros a unos 12 metros de nosotros nos hizo tendernos. Posteriormente empezamos a arrastrarnos, cubriéndonos con los desniveles del terreno hasta alcanzar la barda, en el sitio en donde había una perrera grande, junto a un nopal, que nos cubrieron al saltar hacia la casa vecina. Primero saltó Manolo, luego Martín, quien al caer al suelo tropezó con algo que hizo mucho ruido, enterando nuevamente al enemigo de nuestra posición, y finalmente yo. En cuanto pisé el suelo, corrí siguiendo a Manolo hasta que nos topamos con unas viejas porquerizas desocupadas que se extendían a lo largo de la pendiente del terreno. Entramos a una, sin techo, detrás de la cual había un olivo. Nos reunimos ahí con Martín. Manolo nos indicó rápidamente que saltaríamos la barda por ahí procurando que el enemigo no se percatara. Una vez afuera, los tres nos escurriríamos, si era posible, o correríamos hacia el monte disparando si se hacía necesario. Iría el primero. Después, si no oíamos ruidos, Martín y luego yo. Me dio la mano, sonrió, estábamos casados. Ya del otro lado nos hizo una seña, nos disponíamos a saltar cuando nos ordenó regresar en forma apremiante. Hizo varios disparos, y enseguida empezaron a dispararnos desde varios puntos. Manolo volvió a encaramarse a la barda, luchando por regresar con nosotros. Los reflectores lo iluminaron, hasta que fue resbalando hacia el otro lado. Todavía oímos más disparos suyos. Después nos enteraríamos que herido, luego de ser identificado por Napoleón, fue rematado de un tiro en la cabeza por el enemigo. Martín me arrastró 3 o 4 porquerizas más abajo. Nos agazapamos en otra. Me tranquilizaba. Tenemos que salir para avisar a los demás, son las 0 horas. Tenemos 4 horas, después habrá mucha luz. Me preguntó si estaba herida. Me recomendaba que una vez saltando la barda no fuera a parar, que corriera pasara lo que pasara. Seguimos ahí bastante rato. De vez en cuando conversábamos. Discutíamos acerca de si el ejército utilizaría o no aviones esa noche, cuando el ruido de un helicóptero que sobrevolaba en círculos la zona nos interrumpió. Ahí seguíamos oyendo, lejanos, de tanto en tanto, los gritos de los traidores y también los del ejército conminándonos a entregarnos, avisándonos que habían tomado ya la casa. Un disparo que le hicimos a un policía que cruzó enfrente de nuestra posición nos obligó a movernos, por fin, de ese lugar. Cruzamos el patio, arrastrándonos de nuevo por entre unas matas que crecían cerca de la pared de la casa, y llegamos a un amplio jardín que mientras lo cruzábamos fue súbitamente iluminado por hileras de foquitos de los que usan para iluminar las ferias. Llegamos hasta un muro de piedra donde nos recargamos. A nuestra izquierda un cuartito, posiblemente el del encargado de cuidar la casa, con una puertecita entreabierta que daba al jardín, ocupado por el ejército que tenía emplazada en el techo una ametralladora. A nuestra derecha un escalón. Luego el jardín que acabábamos de cruzar. Corrimos por enfrente del cuartito y doblamos luego a la izquierda para saltar la barda de esa casa por la parte baja y menos iluminada del terreno. Corría yo adelante. Como no traía zapatos, hacía menos ruido, hasta que un rozón de bala en el pie me hizo tropezar y caer.
Martín siguió corriendo ante mi insistencia, ya que seguían disparándonos. Lo seguí en cuanto me levanté y escalé la barda por el lugar que habíamos convenido. Desde arriba lo vi incorporarse trabajosamente del suelo, seguramente con la intención de ayudarme a bajar, ya que la barda era más alta de lo que esperábamos. Encañonado por los sardos, que enseguida lo desarmaron, me encañonaron también, y al tiempo que me ordenaban bajar de la barda me pedían que no fuese a disparar. Al bajar caí al suelo, me desarmaron, me desgarraron la ropa en los lugares que tenía sangre, que no era mía. Colocaron a Martín a mi lado y empezaron a dispararle con su propia pistola para ver si estaba cargada. Mis gritos atrajeron a un oficial que al llegar abofeteó a dos de sus hombres. Comprobó con parecida delicadeza que estábamos vivos y nos condujo a la casa, donde nos entregó a otro oficial. Ahí, los traidores nos identificaron. Epílogo. Para quienes fuimos aprendidos, el epílogo de estos sucesos fue, primero, la vejación, la tortura y la cárcel. Después, la libertad condicional, el contacto con la organización y la reincorporación a nuestras filas. Para la organización significó la más encarnizada persecución, más pérdidas de vidas y el sempiterno resurgimiento. Finalmente, Salvador nos aseguraba que en el proceso se cometían errores, que los cometíamos nosotros, él más graves. Comentaba, con un poquito de ironía, que como ninguno de nosotros sabía hacerla, antes de aprender nos equivocaríamos. Porque además, si de algo podíamos estar seguros, era de que no sería fácil, de que las dificultades no podrían contarse, que habría avances, retrocesos, estancamientos inevitables, pero que ni en los peores momentos podríamos perder la confianza en el triunfo final de nuestro pueblo, conociendo su capacidad de lucha. Decía un prominente miembro del aparato represivo del régimen, refiriéndose a Nepantla, es una derrota, pero una golondrina no hace verano. Eventualmente podrán vencernos. Podrán destruir la vanguardia combativa del pueblo, un accidente al que siempre está expuesta, pero no podrán ni terminar con las causas del descontento popular ni detener la marcha de la historia. Este día, 14 de febrero, rendimos homenaje a los compañeros que, en distintas fechas y lugares, han caído cumpliendo su deber revolucionarios. 1974. Compañero Salvador. Compañero Manolo. Compañera Soledad. Compañero Gabriel. Compañera María Luisa. 1975. Compañera Aurora. Compañero Gonzalo. 1977. Compañero Alfredo. Y queremos reiterar que la narración del video que ustedes acaban de mirar es de una sobreviviente testigo de los hechos que estuvo en el lugar, lo acontecido y que acompaña a esta narración las imágenes que ustedes miraron. Bien, a continuación, para continuar con este evento, cedemos la palabra a la doctora Adela Cedillo, quien es profesora e investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Houston. Obtuvo el doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Wisconsin-Madison, es licenciada en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en temas como la Guerra Sucia Mexicana, las organizaciones armadas revolucionarias, las mujeres guerrilleras,
los derechos humanos y la guerra contra las drogas en la década de los 70. Además, es columnista de Revista Común y activista de la memoria. Hoy, la doctora Cedillo participará con el relato titulado A 48 años de la masacre de Nepantla, Memoria viva y justicia muerta. Bienvenida, doctora Cedillo. Adelante. Sí, muchas gracias, Isabel, por la presentación y gracias a la Casa de Todas y Todos por la invitación y especialmente a la Asociación de Mujeres. Antes de empezar con mi presentación, me gustaría enfatizar algo que comentó Selene respecto a la participación de las mujeres en las Fuerzas de Liberación Nacional. Creo que algo muy interesante de esta organización es que reclutó no solo a mujeres del medio mestizo y urbano, sino también del medio rural, a mujeres indígenas y campesinas, que representan pues, el sector más oprimido en términos de clase, etnia y género. Entonces, bueno, es una, y fue una incorporación masiva, ¿no? De estas mujeres. Y me interesa aclarar esto porque hay gente que no sabe nada de la historia, no ha leído nada y anda diciendo por ahí que la CFLN era una organización mestiza, en fin, ¿no? Creo que es muy importante aclarar, ¿no? Es que es una organización que representó a diferentes sectores sociales, especialmente pues, a los más oprimidos, y los organizó y los politizó hasta, bueno, llevarlos a la insurrección. Pero bueno, me voy a enfocar en mi tema, que es el 48 aniversario de la masacre de Nepantla, que conmemoramos el día de hoy. Este es uno de los episodios más significativos del periodo de terror de Estado conocido como Guerra Sucia. Aunque el Estado mexicano cometió innumerables atrocidades durante las décadas de los 60s y 70s, pues la masacre de Nepantla destaca por un uso desmedido de la fuerza por parte de corporaciones policíacas y militares, las cuales hicieron uso de vehículos terrestres, helicópteros, granadas, de gas lacrimógeno de triple acción, etcétera, ¿no? Ahorita más adelante voy a describir todo el armamento que se utilizó para someter a un número de 10 personas en los cálculos de los agentes represivos. Y bueno, en la casa en realidad se encontraban únicamente 7 militantes, y la brutalidad de este ataque, que bueno, ya se narró en el video, dejó huellas indelebles en la casa. Al día de hoy se pueden apreciar los impactos de bala en el adobe de los muros y en los barrotes de las ventanas, que se encuentran ligeramente desviados. Incluso la marca de una de las granadas aún está ahí en una de las bardas exteriores, en un ángulo interior. Y bueno, sin duda las huellas más profundas las cargaron pues, los familiares de los caídos, cuyos cuerpos nunca les fueron entregados. Esto representó mucho sufrimiento para ellos. Por ejemplo, la mamá de Carmen Ponce decía que ella se sentaba todas las tardes en las bancas de Villahermosa para ver si de casualidad veía pasar a su hija. O sea, para los familiares, ellos quedaron como desaparecidos, no como muertos, ¿no? Creo que eso es importante también enfatizarlo, porque nunca se les dio ninguna certidumbre, ¿no? A pesar de que la nota salió en el periódico y todo. Y bueno, también hubo dos sobrevivientes de la masacre, Ana y Martín, y bueno, para las Fuerzas de Liberación Nacional esto representó una pérdida terrible de una generación muy valiosa de compañeros. Nunca hubo justicia para las víctimas y sus familiares. En estos 48 años, pues, se ha prevalecido el silencio y la impunidad para los asesinos. Sin embargo, la memoria de ellos, pues, nunca se ha extinguido. Creo que ha sido las vidas tan breves que, pues, todos murieron ahí muy jóvenes. Pues siguen siendo como una lección para las nuevas generaciones, ¿no? De esta gente que pareciera salida de otro planeta, porque pues, no tenían ego, no se tomaban fotos, no aspiraban a la trascendencia, a la fama, al reconocimiento, ¿no? Era gente realmente que estaba totalmente comprometida con la construcción de un sujeto colectivo, como bien lo dijo Selene. Y bueno, voy a describir, como ya vieron el video, voy a tratar de ser muy sintética en lo que aconteció en esos años, que empieza con la Operación Monterrey. Bueno, realmente el drama empieza con la ejecución accidental de Eugenio Garzazada, que la Liga Comunista 23 de septiembre hizo un atentado
que no esperaban, intento de secuestro que no esperaban que fuera a desembocar en la muerte del empresario, ¿no? Evidentemente no, el objetivo no era matarlo. Y esto desencadena una amplia operación contra insurgente en Nuevo León, ¿no? O sea, a partir de este acontecimiento, la izquierda regiomontana y la izquierda neoleonesa en general es despiadadamente exterminada. Y bueno, como parte de estos operativos contra insurgentes, hay un rastreo por toda la ciudad, que al parecer es el origen de la detención de Napoleón Glockner y Nora Rivera en la casa de seguridad que habitaban en Monterrey. Y ellos pues son los que bajo tortura entregan a toda la red de Monterrey y a toda la, y a la, y la casa de Nepantla, ¿no? Ellos, es muy, una cosa muy rara, los traían de ida y vuelta entre Monterrey y la Ciudad de México para estar entregando gente, ¿no? En 2 días se produjeron todas las, los señalamientos a las casas de seguridad, ¿no? Entonces cayó mucha gente. Y entonces, bueno, fueron caídas en Monterrey de varios colaboradores, en la Ciudad de México de Alberto Híjar y bueno, lo de Nepantla, ¿no? Y en Nepantla pasó algo también muy, muy complicado, porque primero llegan las fuerzas de Nora y Glockner, los detienen al mediodía del 13 de febrero y al siguiente día, a las 7 de la mañana llegan a Nepantla y en su primera declaración Glockner dice que la Casa Grande se ubica en el circuito Sor Juana Inés de la Cruz, a 5 o 6 casas de la entrada del pueblo. Entonces la policía primero ataca una casa que no era, asustan a la familia que vivía, que Nepantla es un lugar donde hay casas de campo de los ricos, ¿no? De la Ciudad de México y del Estado de México. Casi la gente no vive ahí, es lo que están, son sus, sus empleados, ¿no? Que son la población rural local. Y otra cosa importante en Nepantla es que Luis Echeverría, el presidente, en ese momento tenía una casa de campo en Nepantla. Entonces esto se vuelve un tema de máxima seguridad nacional. Aunque Echeverría estaba fuera del país, estaba en su gira por Europa, creo. Y bueno, en esta primera casa estaba nada más el encargado con su familia. Y el patrón, también estaba el patrón, y los amenazan, les empiezan a destruir todas sus cosas, a buscar, a revolverse, se roban hasta el dinero y un reloj, y los golpean, ¿no? Bueno, los maltratan, ¿no? No más que, un ataque físico. Todo el pueblo se entera de lo que pasó, piensan que hay una cuestión de que unos maleantes se habían metido al pueblo a robar, porque llegan los policías sin ninguna identificación, sin ninguna placa en el auto. Sin embargo, en la casa de Nepantla ellos no se enteran por sus medidas tan estrictas de seguridad, que prácticamente no interactuaban con sus vecinos. Y en la noche, 12 horas después, un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre embosca a 4 soldados del Regimiento de Caballería de Atlixco Puebla, que iban a bordo de un tren de la ruta Puebla-México a la altura del pueblo de San Pedro Jalostoc, en el Estado de México. La Liga Comunista ejecuta a 4 de los escoltas, les roba las armas y escapan ilesos. Entonces, cuando el ejército pues, se entera de este ataque, empiezan a buscar por todo el Estado de México, ¿no? Y a pesar de que no, o sea, pues Glockner seguramente les habrá dicho que las FLN no cometían este tipo de acciones militaristas, pues el ejército lo que buscaba era una venganza, ¿no? Entonces, ellos preparan una cosa espectacular en términos de, se preparan para una guerra, ¿no? A pesar de que van a combatir a gente, que era un delito que se podría, que la policía pudo haber llegado ahí, arrestado, en fin, hubiera sido algo menos sangriento, menos brutal, si se hubieran seguido los protocolos legales. Sin embargo, pues el ejército se prepara para una guerra, toman el mando de la operación, así la titulan Operación Nepantla, y los que participan son un cuerpo especializado en contrainsurgencia, que es el primer batallón de fusileros paracaidistas, que era pues como la sociedad,
la corporación estrella de la contrainsurgencia en el medio rural, y ellos, el que está al mando es el teniente coronel de infantería y primer comandante de la policía militar, Raúl Pérez Arceo, ¿no? Entonces él es el que está reportándole directamente al general de división, Hermenegildo Cuenca Díaz, que es el secretario de la defensa, todo el desenvolvimiento y resultado del operativo. Entonces, a las 7 sale de la noche el primer batallón de la policía militar, al mando del mayor de infantería Jesús Germán Porras Martínez, con 9 oficiales y 38 soldados de tropa, acompañados por 7 agentes de la Policía Judicial Federal, más los agentes de la Dirección de Federal de Seguridad. Y la fuerza de ataque lleva consigo 2 vehículos militares, 4 particulares, un helicóptero, una estación de radio, carabinas M2, granadas y proyectiles de gas lacrimógeno. Ellos de inmediatamente arriban a Nepantla a las 22 horas, cuando ya recibieron la noticia de lo que había pasado en Jalostoc. Entonces pues ya van como ya muy... con una intención ya más de sanguinaria, ¿no? De venganza, de cobrarse la factura. Ahora sí que no importaba quién se las hiciera, sino buscaban quién se las pagara. Bloquean todas las entradas y salidas del pueblo y se dividen las fuerzas represivas en 2 grupos, uno dirigido por el mayor Porras y otro al mando del capitán de infantería Javier Guerrero Martínez. Entonces, bueno, un primer grupo empieza a demoler la barda. Se distribuyen, bueno, hay un cerco también envolvente en torno a la granja. La casa de Pantla es una casa tipo granja. Y el primer grupo que está enfrente de la casa, bueno, empieza como a tratar de buscar cómo demoler la barda para poder penetrar con un tanque. Y... los que rodean la casa, bueno, empiezan a disparar, pero es todo muy, muy planeado, no es un ataque improvisado, sino que se ve que hicieron un plan, porque, por ejemplo, a las 23 horas hacen estallar una bengala en el cielo, que es una señal de que van a empezar el operativo, ¿no? Igual que ocurrió en Tlatelolco, también Tlatelolco empieza con el lanzamiento de una granada, de una bengala en unos helicópteros ahí, o un lanza, no, sí fue creo que con un helicóptero, que desde el helicóptero en Tlatelolco, ¿no? Y acá también había un helicóptero que estaba sobrevolando la zona, ¿no? Entonces, el general Porras da la orden de disparar a la casa, y a la par que combinan a sus ocupantes a rendirse, y bueno, esto... creo que lo dice Ana en el video, Nora y Glockner le gritan a los que están adentro, a los ocupantes, ríndanse, están rodeados, les van a echar gas lacrimógeno, ¿no? Y esto es el testimonio de la vecina que vivía junto a la casa de Nepantla. Y Salvador dice, no nos vamos a rendir, vengan por nosotros, ¿no? Entonces, creo que este es un momento épico en el sentido de el valor con el que Salvador se enfrenta a una muerte segura. No tenía ninguna probabilidad de sobrevivir. Incluso si se hubieran salido así de rodillas pidiendo perdón, o sea, obviamente nunca lo iban a hacer porque son revolucionarios con códigos de honor muy, muy fuertes, pero a mí me conmueve mucho pensar cómo... eso, ¿no? O sea, saber que se estaban enfrentando a la muerte y tener como la dignidad hasta el último minuto. Y bueno, pues Salvador dirige la resistencia, pero pues realmente estaban condenados, ¿no? Bueno, los guerrilleros con los gases lacrimógenos tienen que salir de la casa, se concentran en la parte de atrás donde pues les empiezan a disparar, y aquí hay como diferentes interpretaciones, porque Ana dice que les dispararon de enfrente porque Gabriel asomó la cabeza, pero cuando hicimos la inspección vehicular de Nepantla, nos dimos cuenta que los disparos también vinieron de adentro de la casa, ¿no? O sea, se metieron hasta adentro de la casa y les dispararon por atrás. Entonces, después de haber visto las fotografías y hacer la reconstrucción y con algunos
comentarios de algunas personas que saben un poco más de balística, yo tengo la impresión de que más bien los mataron por atrás, ¿no? Que sí es cierto que les dispararon por atrás de la barda, o sea que pudieron que los balazos pudieron penetrar la barda y tirarles de frente, sí, pero mi impresión es que les dispararon por atrás, ¿no? Y que bueno, ellos al llevar armas cortas y al estar en la oscuridad total tuvieron muy pocas posibilidades de, que seguramente lo intentaron, no lo dudo, pero como no se hizo la prueba de la parafina, no sabemos realmente si dispararon o no. Pero bueno, no lo dudo, ¿no? Estaban en un combate desigual, pero pues lo iban a intentar, ¿no? De tener posibilidad. Esa parte no está como del todo clara. Sobreviven tres nada más, los primeros caídos pues son Gabriel, María Luisa, Sol y Alfredo, y Manolo trata de regresar a auxiliarlos, pero pues cerca de los cuerpos estalla otra granada, y esto es muy claro en las fotos porque están quemados los cuerpos, ¿no? Con esta granada que les avientan. Y los guerrilleros se arrastran, los tres sobrevivientes, Ana, Martín y Manolo, hasta la barda que comunica la casa vecina, la brincan, intentan romper el cerco por la parte posterior del inmueble, pero Manolo es descubierto y alcanza a disparar, pero cae herido y posteriormente es rematado con un tiro en la frente. Por su parte, Martín y Ana se ocultan en las zahurdas de la casa de al lado y pues están siendo vigilados por un helicóptero, entonces realmente tampoco tenían muchas posibilidades de escapar. Pero en algún momento ellos, cuando tratan de subir a la barda de esa casa para correr hacia el exterior, ya los soldados estaban del otro lado, ¿no? Entonces Martín es el primero que se pierde el equilibrio, se cae, lo encañonan, lo desarman, y Ana también estaba en la barda, pero pues ella se rinde, no dispara porque no quiere ver cómo matan a su compañero. Y bueno, ellos, los detenidos, son identificados por Nora y Glockner, y la operación finaliza oficialmente el 15 de febrero a las 12:30. Los soldados peinaron todo el pueblo y toda la zona, sí, molestaron a mucha gente, por ejemplo, estos vecinos de la casa de al lado también entraron a la casa, un allanamiento de morada muy violento. A los hombres los golpearon, los obligaron a salir con las manos en alto, los interrogan y se dan cuenta que no saben nada, que son lugareños, que no tienen ninguna relación. Y bueno, la Dirección Federal de Seguridad llega a recoger todo y se roban todo lo que haya, dinero, todo lo que haya de valor, y se lo llevan a la Ciudad de México, y también se llevan los cadáveres, a los cuales ahí mismo en Nepantla pues les dan el tiro de gracia a los cinco. Y esto es muy claro en las fotos, es muy evidente. Y por su parte, el Pérez Arceo, cuando él hace el parte de guerra, porque pues esto lo vieron como una guerra, registró que había un soldado herido por un proyectil que le revoltó en el mentón. Al parecer no hubo bajas de militares, y dijo que se consumieron 618 cartuchos M2, un cartucho luminoso con paracaídas, un cartucho y 8 proyectiles de las gas lacrimógeno y 3 granadas de triple acción. Entonces, aquí es donde se ve como la brutalidad, ¿no?, del terrorismo de Estado, por la manera en que hay un dispendio de recursos para exterminar. Esto se hace con una lógica de exterminio, o sea, no se utilizan 618 cartuchos de M2 para someter personas a las que ni siquiera se les siguió el debido proceso, ¿no? Que ni siquiera se sabía si eran culpables o no. Entonces fueron asesinados sin que se haya determinado ninguna responsabilidad jurídica, ningún delito. Es un abuso así extremo. Y por otra parte, bueno, ahí en Nepantla, pues también el ejército encontró fotografías, expedientes, documentos de las Fuerzas de Liberación Nacional, entre ellos los documentos de la compraventa del rancho El Chilar, que estaban ahí porque Salvador estaba realizando un trámite para regularizar la situación de los límites del rancho, y estos papeles llevan al ejército a
organizar la operación Diamante, ¿no? La que tal vez podamos hablar en otra ocasión, donde que también es una operación muy interesante desde el punto de vista de la lucha guerrillera y de la contrainsurgencia. Y bueno, al final, los cuerpos de los 5 caídos son llevados a la Dirección Federal de Seguridad. Hay unas fotos que estoy por determinar si es la Dirección Federal de Seguridad o el campo militar número 1, donde ahí llevaron a los cuerpos, les hicieron la autopsia, les hicieron la toma de huellas. Existen las huellas de los cadáveres ahí, les hicieron fichas signaléticas para identificarlos. Y después de esto, hay un maltrato a los cadáveres, hay una profanación terrible de sus cuerpos, no hay ningún respeto, nada, cero. Sí, ahí se rompen todas las convenciones los rituales, la civilidad, el respeto, ¿no? Hay un actuar terrible, ¿no? El del Estado mexicano. Y llevan a los cadáveres al día siguiente, el 15 de febrero, al Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Los militares inhuman los cadáveres con ayuda de los sepultureros. En el registro del panteón, que se conoce como el burro, están el registro de dónde fue, no están los nombres, quedan enterrados como desconocidos en el lote, bueno, en la quinta clase, lote 53, línea 11, sepulcros 8, 16 y 17 para los hombres, 14 y 11 para las mujeres. Y bueno, esta información jamás fue proporcionada por las familias, a pesar de que salió en la prensa. Y los únicos cadáveres que se recuperan pues son el de Alfredo Zárate, con muchas gestiones de su familia muy difíciles. El de Denis Prieto es muy confuso el caso, no lo voy a mencionar porque no hay certeza de si era o no era. Yo creo que tal vez sí era, pero es muy confuso si realmente era ella o no. Ya murió su tío, el que rescató los restos, entonces tal vez nunca lo sabremos. Pero bueno, voy a mostrar unas fotos de los caídos. A ver, un momento. Porque bueno, se ha mencionado mucho el caso de Ni, que por alguna razón se termina convirtiendo como en el símbolo de la masacre en Nepantla. Ajá. Ay, ¿por qué no puedo compartir? Ay, no me deja compartir. No sé por qué. No puedo compartir, pero si te mando la foto. No sé qué hacer porque no me deja compartir. Bueno, pues ya no pude compartir. Pero decir cositas muy feas cuando no quieras ser incubado. Los caídos en esta masacre fueron Alfredo Zárate Mota, Anselmo Ríos Ríos, Mario Sánchez Acosta, Denis Prieto Stock y Carmen Ponce Custodio. Entonces, pues, puesto que también estamos conmemorando a las mujeres, pues también creo que es muy importante que no se vea solo a Denis, ¿no? Como el único ejemplo de una militante que dio su vida, que era muy joven, que entregó todo lo que tenía a esta causa en la que ella creía y que fue congruente hasta la muerte con ella.
sino que también creo que es importante recordar a Carmita, ¿no? Carmen Ponce Custodio, que venía de una familia mestiza de la zona de Sabanilla, y perdón, de Tapijulapa, Tabasco. Después su familia se asienta en Sabanilla, en Chiapas, y ella, pues igual, ¿no? Era una estudiante también muy joven, tenía 23 años. Ella tenía una vocación de ayudar a los pobres, especialmente a los indígenas. Ella hacía mucho trabajo con su mamá, que era como una curandera, como una especie de médico empírico o médica empírica de las comunidades ahí de Sabanilla. Y pues Carmen siempre tuvo ese amor por los pobres, esa necesidad de ayudar. Es no sé si sea algo de personalidad o generacional, pero es alguien que toda su vida estuvo ayudando a los más necesitados, a los más oprimidos, ¿no? Entonces esto es algo que tienen en común Carmen Ponce y Deni Prieto. Deni Prieto, por su condición, pues de tener una familia de clase media ilustrada, con conexiones, pues su caso ha sido como más difundido, más reconocido, pero creo que también es muy importante reconocer a todos, y especialmente, bueno, a otras mujeres, ¿no? Porque si para nuestra época no es tan fácil la participación política de las mujeres, pues ahora imaginémonos hace 50 años, ¿no? O sea, realmente estas mujeres son las que nos abrieron la brecha, estas mujeres son las que nos dieron como las claves, ¿no? De cómo luchar contra el machismo, luchar por nuestros derechos, porque nuestra voz sea escuchada, porque también nuestro derecho a la crítica, ¿no? A veces parecía que por ser mujeres no tenemos derecho a criticar al líder sutano, y no, la verdad es que nosotras tenemos todo el derecho, aunque nos vean como insignificantes y como, ay, esa mujer que, ¿no? Pero pues es una cosa que hemos luchado, que hemos conquistado ese derecho, y que bueno, estamos también honrando a la lucha de estas mujeres que nos abrieron la puerta, ¿no? Y bueno, aquí les mandé el archivo por si pueden proyectarlo, está aquí en el chat, con las fotos de los caídos, espero que sí, y pues sería todo de mi parte. La participación de la historiadora Adela Cedillo, la doctora Adela Cedillo, quien nos compartió su palabra narrando la historia de lo sucedido en Nepantla un día como hoy, hace 48 años. A continuación vamos a dar lectura a algunos comentarios y preguntas que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias por su palabra, no sin antes agradecerles. Nos dice la compañera Margarita Martínez: saludos, compañeras, por la dignificación de los pueblos y por el papel de las mujeres valientes y comprometidas. La compañera Laura: gracias por sus aportes a la visibilidad de estos procesos históricos. ¿Podrían comentar por qué es importante rescatar el papel de las mujeres en esta fecha? ¿Cómo se vincula con los procesos actuales? El compañero Saúl Velasco: magnífico programa, felicidades y reconocimientos a este trabajo. Y una pregunta más, se tiene también, si hubo alguna reacción, esta es para la doctora Adela Cedillo, si hubo alguna reacción por parte de la población de Nepantla luego del ataque perpetrado en contra de los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional en la Casa Grande. Adelante. Bueno, respondiendo a esa pregunta, el ejército, después de que, bueno, peinaron el pueblo y todo, y la gente estaba muy sorprendida de todo lo que había pasado en un pueblo pues tan tranquilo, ¿no? Cuna de la célebre poeta Sor Juana Inés de la Cruz,
Es un pueblo pues turístico y de casas de campo, ¿no? Entonces era algo totalmente sin precedentes lo que había pasado ahí. Y el ejército, como para quedar bien, al final ya les regalan todo el ganado que tenían, bueno, no ganado, sino todos los animales que tenían en la casa grande, ¿no? Los las gallinas y guajolotes y no creo que puercos, no recuerdo. Bueno, le regalan a los pobladores, ¿no? Para, como para tranquilizarlos, pero una reacción así de denuncia o algo, pues es que estos ataques terroristas, de terrorismo de Estado, dejan muy vulnerable a la población. O sea, ¿contra quién se va? O sea, ¿a quién vas a denunciar que las autoridades llegaron a tu pueblo a matar gente? Es que es una indefensión jurídica total, ¿no? Y la otra pregunta, pues creo que Selene le puede responder mejor. Hola, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que sin duda es importante conocer el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Que se está dando este proceso revolucionario, donde por un lado se ven agotadas las formas de participación política legal, abierta o de manera pacífica, ¿no? Por un lado, pues está el corporativismo del partido hegemónico en el poder, un terrorismo de Estado, como bien dice Adela, ¿no? Donde la persecución a toda la disidencia es desencarnizada. Y el ejercicio de estas mujeres en la vida política militar, pues es un paso que, para empezar, no es una decisión fácil empezar un proceso revolucionario sabiendo que lo más factible que pueda sucederte es morir en el proceso revolucionario. Entonces, se habla de una conciencia revolucionaria que deviene de las problemáticas sociales que se viven en el momento y que, a mi parecer, los procesos revolucionarios como las Fuerzas de Liberación Nacional o los procesos guerrilleros del momento dan esta apertura a las mujeres y las mismas mujeres más bien se van dando la misma apertura en estos movimientos guerrilleros porque se entiende que ya en el proceso revolucionario armado pues es tan valiosa la vida de una mujer como la vida de un hombre. Lo más importante es la militancia activa, la militancia consciente. Y como decía también Adela, pues estas abren el paso a que las mujeres podamos participar abiertamente. En estos espacios habrá que diferenciar abismalmente de la participación política electoral o en los partidos políticos donde existe un líder, existen funciones, una masculinización de la política, ¿no? Y evidentemente en este proceso revolucionario la participación de las mujeres es crítica, incluso hay un proceso de autocrítica importante por parte de los compañeros para reconocer el machismo y las actitudes misóginas que se tuvieran derivadas de la época de los años 60 y 70. Y pensaría que para saber si son adecuadas estas formas al momento actual tendríamos que hacer un análisis muy concreto de nuestra realidad. ¿Qué posiciones hemos alcanzado las mujeres al día de hoy en la participación política de las mujeres? Que no sea a partir de una ley de la paridad de género, de unas condiciones jurídicas y legales. Considero que pese a todos esos argumentos legales y constitucionales, sigue la mujer relegada en el espacio político abierto. Y eso podemos verlo, por ejemplo, en cómo se representa la mujer ahora en espacios políticos abiertos, ¿no? Muchas veces es relegada, muchas veces es silenciada. Y creo que una parte también bien importante de este proceso de las fuerzas que hay que rescatar, sobre todo por la temática actual que está dando espacio, es que esto no es un proceso de líderes, no es un proceso de personificación de hombres, sino es un sujeto colectivo. Y en ese sujeto colectivo es indispensable pensarlo también desde las mujeres, ¿no? Si consideramos todas las mujeres de este México que las condiciones están dadas para que participemos libremente en la política, bueno, seguramente no habrá otras expresiones, pero si analizamos la realidad, pues vamos a ver que hemos avanzado
Sin embargo, quedan muchas mujeres fuera del contrato social colectivo actual mexicano. Y esto tiene que ver también con las condiciones de clase, que sin duda pues tendríamos que también estar platicando de ello. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es la participación de las mujeres en este proceso, independiente a los trabajos del hogar y sus cuidados? Para quien guste contestarla. Adelante. Bueno, yo puedo decir algo muy breve de, por ejemplo, lo que hacían las primeras generaciones, ¿no?, de las mujeres era en las Fuerzas de Liberación Nacional, pues las labores, de todo un rango amplio de labores, ¿no?, desde lo doméstico y bueno, lo tradicional de hacer comida y eso, pero también cumplir las necesidades, cubrir las necesidades de la organización, ¿no? Que se necesitan traductores, bueno, ahí se ponían a traducir, que se necesita aprender cosas de radiotécnico, bueno, ahí se ponían a estudiar, que se necesita cosas de enfermería, se ponían, o sea, todo lo que la organización necesitara. Y esto es algo bien interesante porque terminan siendo como mil usos, ¿no? Y no hay esta cosa de que, ay, como eres mujer, tú no puedes hacer esto, ¿no? Sino que la organización necesita que todos sepan hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, de alguna forma sí hay como un sentido un poco más igualitario a pesar del machismo y todo, pero nunca se niega que las mujeres pueden aprender y pueden hacer estas funciones, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nos llega también otro comentario. Nos hace saber el compañero Sigifredo Esquivel, excelentes y pertinentes reflexiones. Pues, si no tienen algún comentario más, doctora Cedillo, doctora Selene de la Fuente, maestra, perdón, Selene de la Fuente, vamos a dar a conocer el pronunciamiento de la Comisión de Mujeres del Partido Fuerzas de Liberación Nacional. Les invitamos a observar el siguiente video. La mujer debe luchar por su liberación y solo la obtendrá incorporándose a la revolución. Solo así se acabarán con las causas que originan la explotación, la discriminación, la marginación que sufre la mujer hoy en día. La participación de mujeres compañeras desde la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional ha sido fundamental para la definición de nuestra organización y de nuestras propuestas y estrategias. El testimonio y compromiso de cientos de mujeres que han sido parte de ella y de la memoria viva y rebelde nos impulsa a seguir construyendo alternativas revolucionarias de vida para nuestro país. Antes como ahora, el rescate de la memoria histórica de la lucha de nuestro pueblo es una tarea digna, necesaria, inevitable y rebelde. Así pues, desde esta concepción, nombrarlas es para las compañeras de la Comisión de Mujeres del Partido Fuerzas de Liberación Nacional, camino y compromiso. Nombrarlas es continuar la tarea, es enfrentar la estrategia del olvido y la impunidad. En los hechos, las múltiples experiencias de lucha y de vida en una casa de seguridad en Nepantla demuestran cómo mujeres de diferentes clases sociales, como la compañera Soledad, una mujer del estado de Chiapas, nacida cerca de una comunidad chol, cuya lengua comprendía y además hablaba el español. Y la compañera María Luisa, nacida en Nueva York, que hablaba inglés y español, unieron sus esfuerzos en una lucha por la liberación nacional. Un mismo objetivo, una misma lucha, pero además esfuerzos no aislados, no solo de mujeres, sino sumados al esfuerzo de otros jóvenes que también entregaron su vida por un México más justo.
El hecho de participar como mujeres de distintas clases sociales en una organización revolucionaria que en su seno desarrolla una práctica revolucionaria y que a su vez genera una teoría revolucionaria desde la militancia, nos dice la compañera Ruth en el artículo Las Revolucionarias 1979. La marginación no es sufrida por ellas solamente, sino que también otros son oprimidos, que existen otros problemas más serios, como son la miseria, la explotación, etc. Consecuentemente, la militancia ayudó a comprender que la lucha no es de sexo, sino que es una lucha de clases. En este 14 de febrero, a 48 años de los violentos ataques cometidos por el Estado a nuestros compañeros, traemos a la memoria colectiva los nombres de nuestras compañeras de las Fuerzas de Liberación Nacional, María Luisa y Soledad, quienes cayeron en el cumplimiento de su deber en la Casa Grande de Nepantla. Además, como consecuencia del ataque en Nepantla, posteriormente, en la Selva Lacandona, es desaparecida impunemente la compañera Murcia por el Estado mexicano, y de quien seguimos exigiendo su presentación con vida. Así también, a todas las compañeras que en estos 52 años de organización han dado su vida por la liberación de nuestros pueblos, como son las compañeras Aurora, Ruth, Lucha, Anita. También nombramos a todas aquellas mujeres valientes que entregaron su vida a la lucha, desaparecidas, torturadas, ocultadas, violentadas, silenciadas, y que no se encuentran presentes físicamente, pero que con su memoria y lucha viva están entre nosotras. Son nuestra raíz y camino para continuar en la lucha por liberar a nuestros pueblos. En la historia de nuestra organización, hemos trabajado por la liberación nacional y contra la violencia sistémica y machista ejercida hacia las mujeres del campo y la ciudad. Obreras, campesinas, empleadas, profesionistas, artistas, estudiantes, maestras, madres. Así también hemos aprendido que nuestra lucha no solo es de sexo o género, sino también de clase y pueblos. En los últimos 30 años hemos posibilitado diversos espacios de formación y organización desde, para y con mujeres. Este trabajo constante nos confirma que el pleno desarrollo e igualdad de la mujer en el campo, en la ciudad, solo se puede lograr en una sociedad sin explotación, por lo que no podemos equivocarnos en que cualquier esfuerzo por cambiarla, mínimo que sea, aporta al fortalecimiento de nuestra lucha por un país más justo y equitativo, donde hombres y mujeres vivamos en pleno acuerdo de igualdad, por lo que vivir por la patria o morir por la libertad sigue siendo el único camino para avanzar en la lucha de hombres y mujeres por un país diferente. Nunca nos hemos distanciado de esta memoria. Hemos esperado pacientemente para brotar semillas. Sus testimonios han sido nuestro legado y ejemplo, y es nuestra responsabilidad y compromiso visibilizarlos y lucharlos. Ante los actuales retos en la lucha de liberación como mujeres y pueblos, desde el Partido Fuerzas de Liberación Nacional, hacemos público nuestro posicionamiento sobre las luchas de las mujeres. Nuestras perspectivas y las propuestas que se presentan van en dos sentidos, históricas y prácticas. La primera, haciendo un reconocimiento a las mujeres que han participado en las luchas históricas de nuestro país y que, con su participación, heredan a las y a los mexicanos libertades y derechos conquistados para hombres y mujeres. En el sentido práctico, que esa lucha histórica no ha terminado, necesita todavía de muchos esfuerzos y compromiso de mujeres y hombres, donde las mujeres somos indispensables para combatir, desde diversas estrategias y campos de lucha contra el sistema de dominación capitalista y machista. La relación entre desigualdad y mujeres ha sido históricamente el resultado de un modelo de producción capitalista, de reproducción social y acumulación de la riqueza, que en su etapa actual neoliberal intensifica procesos depredadores del planeta y de exterminio de grandes sectores de la humanidad, de manera particular, pobres y excluidos del mundo, y en el que la disputa por el control imperial entre países ricos o desarrollados seguirán apostando por las guerras de exterminio o la Pax Romana. Este modelo económico, capitalista y patriarcal se construye a partir de socializar y configurar conductas que desembocan en la dominación de la conciencia antes de adueñarse de la fuerza de trabajo.
No podemos olvidar que el sometimiento de las mujeres no ha sido solo físico y psicoemocional, sino también social, económico, político y cultural. Todas las mujeres padecemos las violencias sistémica, machista y patriarcal. Esta realidad es producto de dicha conjunción histórica. Como resultado, tenemos que 173 mujeres al día somos objeto de lesiones dolosas y nos asesinan a 10 mujeres diariamente. Los ciclos de violencia que se posibilitan por las instituciones de procuración y administración de justicia primordialmente dejan abierto el camino para el feminicidio y llevan a la orfandad a niñas y a niños, quienes padecen desde sus primeros años las consecuencias de esas opresiones, independientemente de la clase social. Sin embargo, se recrudece esta violencia si eres mujer pobre, migrante o perteneciente a algún pueblo originario. El miedo a ser violentadas por ser mujeres se convirtió en un recurso de sobrevivencia, entre otros que hemos desarrollado. Si bien en México, las mujeres de cualquier edad, pueblos o clases cuya violencia no se vive igual en unos y otras, somos sobrevivientes de las violencias históricas, machistas y patriarcales que se han reciclado más allá de cualquiera de los diferentes sistemas de dominación desde antes de la colonia. No obstante, somos muchos más que esta condición. Sobre todo, somos luchadoras por la vida y esperanza de nuestros pueblos. Somos creadoras de nuevos universos. Somos luchadoras contra las injusticias y constructoras de nuevas armonías. Somos fuertes y revolucionarias. Las mujeres hemos resistido desde las cocinas, las trincheras, las fábricas y las maquilas, las minas, los campos, los desiertos, los mares, las ciudades y otros espacios. En nuestra organización hemos luchado y seguiremos haciéndolo también por la erradicación de la feminización del trabajo. Durante nuestra historia de 52 años, las compañeras hemos desarrollado los mismos trabajos que realizan los compañeros. La cultura de la violencia se instala desde el Estado. Por eso, cuando se encasilla a las mujeres como amas de casa y cuidadoras, también se somete a los hombres como esclavos. La subordinación social de las mujeres se presenta desde la esclavitud, donde se hace presente la violencia y el marcar las actividades del hogar como propias de nosotras, además de considerarnos como una propiedad absoluta de la reproducción de la vida, nos excluye de todos los escenarios políticos, económicos, culturales, intelectuales, sociales y prácticos. Es por esto que sigue siendo necesario y urgente que en la sociedad erradiquemos la visión de que hay actividades masculinas y femeninas. Optamos por una educación liberadora y comprometida con la transformación radical de la sociedad, donde no haya ninguna forma de dominación establecida desde el género, la clase, el sexo, la religión, el color de la piel, preferencias sexuales, etc. Reafirmamos la colectivización de los conocimientos como forma de organización. La práctica revolucionaria implica la permanente crítica y autocrítica. Por tal motivo, cuestionamos y apostamos por la documentación, observación, revisión y, en su caso, sanción por la acción y reproducción de actitudes y acciones violentas, machistas, patriarcales cometidas por compañeros de la organización. Negar que en nuestra organización se han cometido graves violaciones en razón de género por parte de compañeros contra compañeras sería ser cómplices. Nosotras, como Comisión de Mujeres del Partido Fuerzas de Liberación Nacional, vamos a buscar que se garantice y promuevan los derechos que, como mujeres, tenemos de participar en todos los espacios de la vida. Sumado a ello, vamos a hacer respetar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, lo cual implica respetar nuestros derechos biológicos, incluido el derecho a la interrupción del embarazo, a elegir si tenemos hijos o no, o bien cuántos hijos queremos tener. Reafirmamos nuestra postura. Sin la lucha de las mujeres no puede haber revolución. Las mujeres somos actoras centrales para tejer la existencia social y comunitaria. La transformación revolucionaria debe abolir las desigualdades en razón de sexo y género, y las opresiones todas, sean estas de clases, etnias, ideologías, edades, pueblos y cualquier otra identidad que no estemos expresando en este posicionamiento. Por ello planteamos luchar por erradicar el sistema económico y patriarcal dominante por medio de un cambio radical, siendo transformada una conciencia revolucionaria y apropiada a nuestra realidad material y actual.
además de compartir, proporcionar todos los saberes y conocimientos de la construcción de una sociedad ética, desde un punto de vista ecológico, económico, político y cultural, que pugne por sostener la reproducción de la vida y la dignidad de las personas. Es por esto que partimos de un análisis minucioso de las clases sociales, las lógicas y los mecanismos de acumulación del capital desde una perspectiva materialista histórica dialéctica. Incorporamos los aportes y aprendizajes tenidos de las luchas como pueblos ancestrales, los enfoques de géneros, sexos, edades, entre otros. Nos fortalecemos de diferentes perspectivas de las luchas de las mujeres y, por consecuencia, diferentes formas de interpretar la realidad social y de hacer propuestas de transformación y de revolución. La nueva emergencia social de la lucha de las mujeres contra o por transformar las relaciones de poder violentas tienen historia, represión y muerte, pero también somos herederas de la valiente y temeraria acción comprometida de miles de mujeres que a lo largo de la historia se rebelaron y aportaron a las luchas de liberación de nuestros pueblos. Las mujeres y hombres del partido Fuerzas de Liberación Nacional luchamos por una real y sostenida revolución cultural que se caracterice por reconocer y respetar la diversidad sexual y de género, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que en equidad podamos organizar y distribuir trabajos para el bien común, donde dialoguemos y entendamos que por siglos, generación tras generación, sistemas de dominación diversos en la historia de la humanidad universalizaron la cultura de dominio machista y patriarcal en razón de sexos, vía las fuerzas y las violencias feminicida, etnocida y ecocida. Desde esta Comisión de Mujeres consideramos imposible caminar sin mujeres como tú, compañeras, camaradas, hermanas de otros pueblos, ciudades, rancherías o comunidades que están conscientes de los agravios históricos, materiales y políticos que vivimos solo por ser mujeres. Convocamos a todas aquellas mujeres que deseen organizarse o continuar con sus procesos organizativos a que construyamos espacios de articulación y encuentro que sumen a la lucha que desde las mujeres realizamos, con la escucha que se requiere y el acompañamiento desde los distintos espacios de trabajo. Denunciamos con fuerza las violencias y desigualdades sistémicas que padecemos. Este esfuerzo requiere de todas. Si tienes alguna denuncia, propuesta, reflexión, puntos que discutir, te invitamos a escribir a nuestro correo electrónico comisiondemujerespfln@gmail.com. Vivir por la patria o morir por la libertad. Seguirnos acompañando en este evento, vamos a dar lectura al comentario del compañero Sigifredo Esquivel. El papel de la mujer latinoamericana es crucial, aunque ha sido cubierto no pocas veces por un manto de invisibilidad. Agrega, el sistema de dominación del capitalismo falocéntrico sigue más vigente que nunca. La emancipación humana y en particular de las mujeres es una asignatura pendiente. Muchísimas gracias por hacernos llegar y compartirnos su palabra a quienes se han conectado en este día. Muchas gracias por haber participado con nosotras en esta transmisión. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Casa Museo de la Memoria Indómita, así como al grupo editorial La Casa de Todas y Todos, para la realización de este evento. Les invitamos a adquirir los cuadernos de trabajo, Dignificar la Historia, en sus distintos números, los cuales pueden obtenerse en los diversos espacios colaborativos con el grupo editorial, como son en la Ciudad de México, el Museo Casa de la Memoria Indómita, en la calle Regina 66, en el centro de la Ciudad de México. En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Casa de Todas y Todos, Profesor Moisés Sainz, número 400, o bien en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la cafetería Sorbo y Aroma, calle González Bocanegra, número 1. Además, les invitamos a ponerse en contacto y a sumarse al llamado que nos convoca a este pronunciamiento, escribiéndonos a comisionmujerespfln@gmail.com. Comisionmujerespfln@gmail.com.
pfln@gmail.com. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Tengan todas y todos ustedes buenas noches. Cuando no quieras ser incubador.